La Superliga Europea intenta engañar apelando a una supuesta certidumbre económica derivada de su formato, reconociendo implícitamente que su modelo es cerrado. Pero la realidad es que este formato perpetuaría unos pocos clubes ricos, de grandes ciudades y de pocos países. Y lo que estos clubes ganarían en Europa, lo perderían de lo que ingresan en las ligas domésticas, creando, por tanto, una evidente incertidumbre financiera que será aún mayor para los clubes de la División Blue. Por no hablar de los equipos que perderían el acceso directo a las competiciones europeas, acabando así con el sueño de la mayoría de clubes, jugadores y aficionados, y destruyendo las ligas domésticas, que son el pilar fundamental del ecosistema del fútbol europeo y la fuente principal de estabilidad financiera de los clubes. Analistas independientes especializados determinan que las ligas domésticas perderían como mínimo un 69% de sus ingresos audiovisuales, además de ingresos comerciales y de match day, por lo que el modelo de A22 destruiría todo este ecosistema que emplea directamente a 68.000 futbolistas, más de 3.000 entrenadores y 75.000 trabajadores de clubes. Esta competición egoísta ataca frontalmente el principio de solidaridad del modelo de deporte europeo, que no consiste en dar dinero como caridad al resto, sino en no crear competiciones que supongan la ruina financiera de las ligas domésticas y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo. La certidumbre económica se consigue con otras herramientas, como una regulación financiera efectiva o, por ejemplo, un reparto de los derechos audiovisuales a nivel europeo que tenga en consideración los presupuestos de aquellos clubes habituales en competiciones europeas cuando dejan de estarlo. Lo que seguro no es la solución es el relato irreal de fútbol gratis que vende la Superliga Europea, el cual es puro ilusionismo. El mercado de la publicidad es limitado y no puede soportar por sí mismo los costes que supondría la Superliga. Lo que se esconde detrás de esta competición elitista es una estrategia a pérdidas para expulsar a los competidores del mercado y, más adelante, ir a un modelo de pago. Es decir, competencia desleal y dumping financiero.